儚い人生の中で一瞬の暇を得たというやつだ。名月や夜をどっぽす傍らに悪龍罰すもまた一興。Bueno, bueno. Ay. Ay. Se oye. Bueno, bueno. ¿Cómo están? Bueno, bueno. Si se oye, no se oye. そろそろ満文集者の新刊に浮かびたな。ついでに行ってみないかい？神社が毎日綺麗なのもうちのおかげにゃ。Hola, hola, Sam, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno verte por acá. A ver, espérenme tantito, un minutito que estoy promocionándome de una vez y cambiándole el nombre a esto. Listo, creo que sí. A ver si ya cambió. Y ahora, ¿cómo voy? Vamos a ver. Ah, ¿cómo puedo hacer? Vamos a ver. Pues ya fui a hacer esta misión del gatito. De la gatito, Neko. Todavía no. Ahí está. Y ahora más me hago publicidad rapidito. Y regreso. A ver. Ay, esperen. Es que tengo que subirme, creo que con 20. Creo que va a ser más fácil. Y con Song Lee. A ver, primero a él y luego aquí. Ahí está.
Por fin, por fin, por fin. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¿Dónde está ahora? Configuración. Canal. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No veo. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pues creo que así no estamos tan mal. Ya nada más me falta. Ay. No, no, no. Ahí está. Listo. Publicar, listo. Creo que ya. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos a intentar. No, porque ahí. Luego, no sé por qué el pilar de Zhongli me lo hace diferente a como yo lo quiero. Pero bueno, aquí está. Creo que sí alcancé. Sí, alcancé. Hola, The Draker, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno verte por acá. Qué bueno que llegaste. Qué bueno verlos por aquí. Gracias por estar aquí en mi canal de Lindsay TV. Recuerden que estamos teniendo ahorita una votación del logo, el logotipo que va a venir pronto, pronto. Voy a cambiar el logo. Ya no va a ser un corazoncito, ya va a ser un control. Un control de. Y un lapicito. Por si quieren votar, está en el azulito. Me pueden buscar como Lindsay VTuber. Ahí van a encontrar la encuesta. O también en el Discord. Pueden votar en el Discord si quieren. Voy a dejar el enlace abajito al ratito. Al ratito por si quieren ir. Acompañarme en el Discord. A ver. Ah, ¿dónde está? El día de hoy vamos a estar haciendo un poco de historia de lo que es Genshin, porque la verdad es que ya me hicieron muchos spoilers. De hecho, ya conforme a la historia, en Facebook, la verdad, ahorita está por todos lados el spoiler. Y ya no me quiero seguir, o sea, ya no quiero seguir leyendo. Porque ya no puedo entrar al Facebook por andar escondiendo los spoilers, porque casi la mayoría de los mis seguidores que juegan Genshin ya tienen ahí de que ya adelanté la historia y me pasó esto y qué piensan de esto otro y así. Entonces yo creo que. Yo creo. ¡No inventes, Sam! ¡Qué bueno, qué bueno! Apenas eres mundo 18, qué bueno. La verdad es que sí cuesta bastante trabajito estar subiendo. No, no, no. Estar subiendo los personajes. Y estar subiendo de mundo. Y más que acabas de empezar, yo creo que sí va a estar bueno para ti. Porque sí, sí es bastante, bastante historia lo que te tienes que echar, ¿eh? Es mucha historia, de hecho. No me dieron Aloy. ¡No! Pero ya mero, ¿no? Ya mero eres 20 y entonces ya te la van a dar. Creo que a Aloy la van a dar a fuerzas, aunque llegues después a nivel 20, mientras seas de play, creo que te la van a dar. Entonces no te preocupes, no te preocupes, que sí te la dan. También yo creo que hoy voy a estar pasando el abismo, a ver si puedo, porque hace 15 días, ya ven que acabó hace como una semana, acabó en la actualización. Y no hice el abismo y la verdad es que me arrepentí mucho porque son protogemas que se te van. No olviden hacer su abismo, de verdad, no lo olviden. No sean como yo, no sean como yo, que se me olvida todo. Ah, miren, aquí es una pared destruible. Una roca. ¿Cómo?
A ver. Ahí está. ¡Uy! ¡Muchos gatos! Hola, amigos gatos. Lo que no me gusta del juego es que no puedes acariciarlos. Imagínense, aquí tendría como acariciar, acariciar, acariciar. Y acariciaría a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su viernes? Hoy es viernes, por fin, por fin, por fin. Mañana es día de descanso. Para los que van a trabajar, van a la escuela, espero que así descansen los sábados. La verdad, espero que no trabajen los sábados. De menos los que van a la escuela, sí descansamos sábado y domingo. Eso sí. Y por cierto, hoy me llegaron nuevas libretas. Hoy me llegaron nuevas libretitas. Y unas las voy a usar para dibujar porque son blancas. Y hay bastantes ofertas ahorita en Amazon. Si quieren ir a checar, busquen así, ofertas de libros 2021 y ahí van a encontrar libretitas. De hecho ya quedan bien poquitas y nada más pueden comprar una por persona o dos a lo mucho. Pero están muy padres. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué no descansan los sábados? Eso no se hace. Diles que te tienen que dejar descansar los sábados, que no se vale. No se vale, no se vale. Es el día que me paso haciendo proyectos. Pues mucha suerte, Dani, no te preocupes. Mira, tú haz tus proyectos y espero que te vaya muy bien. Y espero que se te ocurra algo bueno. Y la verdad, te deseo mucha, mucha suerte para tus proyectos. Fíjense que yo también lo ocupo a veces para arreglar ahora sí que un poco la casa. Porque, pues sí, como siempre, pues hay que sacudir, limpiar, barrer, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que mañana sábado y domingo me voy a poner a arreglar mi ropero porque está hecho un desastre. Todo lo metí en bolsas. Mi ropero en lugar de tablas son bolsas. Sí, de nada, Dani, de nada. Ay, ¿se trabó? ¿Ustedes lo ven? A ver, espérenme porque creo que a mí se me trabó un poco esto. Esperen. Ahí está. Creo que ya. También mañana aprovecho para ver series y para leer mucho manga. Últimamente no he estado viendo anime. No he podido ver anime porque me la he pasado viendo House. Mi serie favorita ahorita hasta el momento. Y a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Ir a la misión. A ver, vamos a esta misión del club de combate. A ver qué... ¿qué nos da? ¿Qué nos ofrece? Y ahorita seguimos con la historia y seguimos con lo más que podamos. A ver. Vamos al club de pelea. Al club de pelea. Bueno, pero descansas el domingo, Dani. ¿Qué es lo bueno? Espero que sí descanses el domingo de menos. El domingo no se trabaja, creo yo. Al menos yo no trabajo el domingo. No, sí. De hecho, el domingo luego lo ocupo para hacer ¿cómo se llama? Dibujos, bastantes dibujos. Más bien, ideas de dibujos. Porque hago los bocetos en tradicional, o sea, al cuaderno. Y ya luego los paso a la compu. Para ver qué se nos ocurre, a ver qué nos va a decir. Oye, Forastero, ¿estás interesada en un combate? A ver, vamos. Muy bien, sabía que estaba en lo correcto. Pasa que al parecer de nuevo hay personas organizando un club del combate en secreto. ¿Club del tomate? No, combate, club del combate. ¿Qué es un club del tomate? ¿Qué onda? No, Dani, ¿a dónde vas los domingos? ¿A dónde vas? ¿Por qué madrugas? Cuéntame el chisme. Cuéntenme el chisme. ¿Qué hacen los domingos ustedes usualmente? Yo me la paso haciendo bocetos, dibujo, de repente veo series, de repente veo una película, de repente leo mi manga, mis fanfics. De repente también hago como que limpieza, pero es muy, 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 muy difícil. O luego voy al tianguis, al mercado, a ver qué encuentro los domingos, porque se pone un tianguis por aquí por mi casa.
y voy porque venden muchas muñecas. Entonces yo soy fan de las muñecas, de las Monster High, de las de Ladybug, de todas las muñecas que se ven bonitas y que están articuladas. Soy fan, entonces voy y busco de las Bratz y todas esas muñecas. Menos Barbie, Barbie no. No, Dani, deberías de dormir, deberías de dormir, deberías de echarte una siestecita de media hora de repente. Parece ser que sí. En fin, hablemos en otro lado, no deberíamos hacerlo aquí. Sí, de hecho, esta mujer está aquí, escuchando todo. Vamos a ver a dónde nos lleva este señor. Porque nosotros somos bien confiados, nos vamos a donde nos dicen y ni siquiera tenemos cuidado. Solo tenemos que atravesar esta puerta que parece sospechosa y entraremos en la arena del club de combate, ok. Aunque prohibieron a la secta Tengu hace tiempo que ir en contra del orden público y la integridad moral, todavía hay gente que de vez en cuando organiza en secreto encuentros en el club del combate. Monstruos, aventureros y guerreros sedientos de lucha de todos los rincones siempre se han sentido atraídos por una lucha apasionada en esta arena. Puedes participar en batallas con compañeros que no tengan interés similares. Al fin y al cabo, juntos sean mejor. Bueno, pues vamos a ver. ¿A dónde nos lleva? Yo madrugo por si mandan más trabajos a mediodía de descanso y de las 2 para adelante. Oh, ya veo, ya veo. No, pues sí, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Pero pues ni modo, te va a venir bien, creo yo, en el futuro. Espero, espero. Te ves como alguien que ha recorrido el mundo, así que seguro tienes amigos. No. Yo participaré como espectador y te animaré. En realidad, mi objetivo es escribir la novela de lucha más emocionante y ganar el premio del concurso. Esta novela es genial. De la editorial Yae. Yae, oh. Además, mi instinto me dice que va a ser la estrella más brillante de la arena. Vencería a quien se interponga con solo un dedo. Ay, sí, tú. Ya he pensado en un nombre para la novela. Se llamará El Club de Combate, el encuentro de artes marciales más grandioso. Si algún día encuentras el libro de la editorial Jai, seguro que aparecerá en él una forastera formidable de cabello rubio. Muéstrame lo que tienes. A ver, vamos a ver si estamos. A ver, dice, el club de combate tiene reglas de batalla especiales. Los personajes deben dividirse en 6 equipos. Y cada equipo debe estar conformado con 2 personajes y 2 técnicas Garyu. Además, durante el desafío no solo puedes cambiar de personaje, sino también de equipo. Al cambiar de equipo, los equipos seguirán el orden en que se formaron, ¿ok? Y luego. Cada 10 segundos puedes usar la habilidad de relevo para cambiar al siguiente equipo. Si un equipo permanece en el campo de batalla por mucho tiempo, se reducirá drásticamente su capacidad de combate. Al cambiar de equipo se eliminará la mayoría de los efectos causados por los personajes del equipo anterior. Además, si todos los personajes de un equipo son derrotados, el desafío de fracasará. Al cambiar de equipo y derrotar a los enemigos, acumularás fervor. Cuando el fervor alcance cierto punto, aumentará tu nivel de fervor clamoroso y tu personaje obtendrá bonos de habilidad de combate. Sin embargo, si no mantienes un rendimiento excelente y no sigues acumulando fervor, el fervor clamoroso que obtuviste se desvanecerá. Dice Deathbreaker, este fin me invitaron a salir el sábado y domingo, pero no voy a salir. No, no salgas, estoy de pandemia, oigan. De hecho, no inventen. Yo también conozco personas que es como si no hubiera pandemia. Se van y se juntan y la verdad a mí me da mucho miedo porque yo no me quiero enfermar porque, por ejemplo, familiares se han enfermado y me han dicho que es bien horrible porque te daña muy feo los pulmones y todo eso. Y la verdad es que no está nada padre estar enfermo. No, y aparte, o sea, no, no sé. Nunca me ha gustado salir de todas formas, pero, o sea, porque yo prefiero estar en mi casa y no sé. Quedarme a leer mangas, a ver series, a dibujar, a hacer otras cosas. Prefiero estar en mi casa que estar saliendo. Pero no sé. De repente sí como que tengo ganas de salir, pero no. Recuerdo que todavía hay pandemia y la verdad es que prefiero quedarme en mi casa y no enfermarme. Bueno, al menos soy yo, ¿no? Mi opinión. Mi opinión personal.
Pero sí, Deathbreaker, haces muy bien en cuidarte. ¿O por qué no quieres salir? ¿Porque no tienes ganas? Sí, eso de todas formas, haces bien. Haces bien, haces bien. Derrota a los enemigos que continúan apareciendo dentro del límite de tiempo para conseguir puntos. Los enemigos poderosos te darán una mayor puntuación. Al final del desafío, dependiendo de los puntos conseguidos, podrás obtener diferentes insignias, ¿ok? Pues vamos a ver de qué es esto, de qué se trata, ok. A ver qué tal nos va. A ver si no está muy difícil. Presiona el icono de información. A ver, multiplicador. Extremo. Vámonos a extremo. A ver, recompensas. Son 70 protogemas aquí. Esto está bien. Esto está bien. Esto se me hace muy poquita cristales. De hecho, nos deberían de dar más libros o más cosas aquí en oro. Pero bueno. A ver, desafío un jugador. Ok. Y luego. Vamos a poner. ¡Uy! Puedo. ¡Ay! Ah, puedo poner a. A Ganyu. Ahora vamos a poner a Ganyu. Vamos a poner a Ganyu Fishing. No, a Ganyu ay, ¿a quién? ¿Con quién va bien Ganyu? ¿Con este? Con este. Y luego. A ver, y luego. ¿Cómo me voy a otro? No, a ver, esperen. ¿Y ahora cómo voy con otro equipo? Esperen, aquí. Aquí voy a poner. ¿Qué les parece si a Klee y a él? Siguiente, voy a poner a. A Yanfei. No, a Yanfei no. Bueno, sí, a Yanfei y a Diona. El siguiente voy a poner a. ¿Quién pongo? ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? A Diluc. Pero a Diluc no lo tengo armado. Voy a poner a Ningguang. Con. Bennett. Con Mona. Con Mona. Y luego voy a poner a el de prueba. Con Fischl. De prueba. Y voy a poner a Tartaleto. Tartaleto. De prueba. Con este Bennett. La verdad es que no sé ni qué nos van a dar. Pero a ver, se supone que nos podemos equipar estas cosas. Que no sé qué son. Durante 25 segundos después de comenzar la batalla, el ataque de todos los miembros del equipo aumenta tanto. Durante 25, el daño crítico. A ver, vamos a poner esto y esto. Y luego. Aquí vamos a poner. Este y este, y luego acá vamos a poner este y un escudo, y luego aquí vamos a poner este y este. Estoy poniendo lo loco, la verdad, no quiero leer, tengo mucha flojera. Esto y esto. Y a Ganyu. Vamos a ponerle. Esto. Y el del agua. Durante 25, después de comenzar la batalla, todos los. Ok, pues ahí está. Vamos a empezar a ver qué tanto nos van. A ver qué tanto. A ver qué tanto daño nos hacen. Y a ver qué tan difícil está. Y a ver hasta dónde llegamos. Porque la verdad creo que sí está un poco pesado este viento. Espero que no. Espero que no. Aumenta el daño físico de todos los personajes. Ok, pero ella no tiene daño físico. Qué tonta. Bueno, pero Shinkyu sí. Vamos a ver.
Bueno. Pues creo que no vamos tan mal. La habilidad de combate de esto se ha reducido considerablemente. ¡Pego de a 8! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Por qué pego de a 9? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pego tan poquito? Equipo 2, a ver. Ah, puedo estar cambiando de equipo, de menos. A ver. Pues no está tan mal, creo yo. Oh. Ah, ok. Pensé que ya me habían matado o algo así, pero creo que no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué se reduce? Ah, es que tengo que estar cambiando, creo. Pa. De menos. Ahí está. No. Ah, ya se redujo otra vez. A ver. No subo de nivel, que es lo peor. Ay, se me olvidó poner algo de... algo que me ayudara para darles... para curarme o algo así. Oh, ya me redujeron el daño. Ok. Quiero. Ahí estoy. Es que trae staff de home, ¿eh? Así. Lo malo es esto. Mejor hubiera traído al mío, porque creo que está muy... muy fuerte. Pues ni modo. ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Ah! Oh, no puede. Ahora sí. Me morí y... está, el de prueba creo que está mejor que el mío. Ah, pues sí pega bastante bien. ¡Ah! Pega bastante bien el tartaleto. De prueba. Debería haber. Ay, no, ya. Eso es lo único malo que tengo que estar bien atenta a lo que necesita. No, creo que ya no voy a alcanzar a matarlo. Sí, sí alcanzó, no alcanzó. Nuevo récord. Ok. Bueno, a ver, vamos a salir. No puede ser. Está medio... sí está complicadillo esto de estar cambiando personajes. Pero creo que no voy tan mal. Y ahora nos quedamos solitos, Dani. Ahora sí es hora de platicar chismecitos buenos. Sí, está costoso. Está tedioso, más que nada. Porque creo que sí está bien, pero creo que tienes que poner uno de prueba. Bueno, si es que quieres, uno de prueba y uno tuyo, bien armado, para poder pasar esto.
El chismecito caliente. No. A ver, vamos. Pues yo creo que... ¿Cómo ves? ¿Empezamos la historia o no te quieres spoilear? Si no te quieres spoilear, no la hago. Porque ya quiero saber qué pasa después de con la Shogun, si nos atrapa, si no nos atrapa. Porque estaba viendo... Hay que pasar chismecitos, sí, claro que sí. Es que estaba viendo, ¿qué crees que estaba viendo? Que cuando ahorita en Inazuma estoy como caminando entre las calles de Inazuma y si veo un guardia, dice, agárrenlo porque tenemos que agarrar a alguien sospechoso o algo así y tú vas pasando y te teletransporta a otro lado y está bien difícil. Porque está difícil poder jugar. Sí, vale, Dani. Entonces empezamos la historia. Empezamos la historia de la Shogun. Vamos a empezar la historia de la Shogun, hermosa. A ver qué tal. Es la legendaria de. La legendaria de la Shogun. Ah, miren. Algo. La Estoy legendaria de la seguro que Shogun. algo Esa es la que no vamos a gusta. empezar hoy. Hoy. Nos dijeron raros en la historia. Sí, ¿eh? Nos dijeron raros. Sam, sigues por ahí, qué bueno que estás por ahí. Justamente vamos a empezar la historia de la Shogun. La misión legendaria. A ver, vamos a ver dónde está. Sería esta, misiones de Arconte, ¿no? Tras una invitación de Sangonomiya Kokomi, decides visitar el santuario Sangonomiya, el cuartel general del ejército de la resistencia. Y si le pico L2. Y si le pico L2 me lleva hasta, ¿no? Creo que tengo que... A ver, desbloqueo. Completa las misiones previas. Capítulo 2, acto 3. Ah, ok. O sea, pícatela porque no. No puedes si no haces esto. Ok, vamos entonces a continuar la hermosa historia donde nos dejaron. ¿Ya vieron en el agua? ¿Ya vieron? En el agua está la cosa esa. ¿Ya vieron? Ahí. Y hay peces, por fin. Peces. Ñom, 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 ñom. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo agarro esto? No lo sé, Rick. Parece falso. A ver, esperen. Déjenme ver cómo puedo agarrar esta cosa. Espérenme, espérenme. Yo creo que es con mucho impulso, ¿ah? Con mucho impulso. ¡Ay, ay, 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 ay! No, ya me fui para otro lado. Espérenme, espérenme. Ya no hay chismecito. ¡No! ¿Qué chismecito quieres? Es que ya no hay chismecito. A ver, vamos a aventarnos de aquí. Es que, ¿qué crees que? Siento que. ¡Ay, no! Siento que soy una persona muy aburrida. Porque ahorita como no he salido siquiera. Además lo único que he hecho ahorita es dibujar. Es preparar algunas cositas, algunos dibujos. Ah, porque ya me puse a dibujar más a el diseño del INSI. Ya lo puse a mejorar. Guapa. Ya, ahora sí. Ahí está. Así es como lo tenemos que hacer por si... Esto, por si no sabían. Que no creo porque todos son muy listos y yo creo que ya han de haber averiguado cómo hacerle. Hola, Onoplay, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno verte por acá. Qué bueno que estás aquí. Estamos llegando. Estamos en el chismecito el día de hoy. Que no hay mucho chismecito, la verdad. Les digo que soy muy aburrida. No hago gran cosa más que dibujar así de vez en cuando. Bueno, no de vez en cuando, casi siempre. Estoy con una libreta en la mano, pero luego me atonto porque me pongo a ver mangas y digo, solamente un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más, y me quedo toda la noche leyendo mangas. Y ya me los acabo y ya me espero la continuación porque casi siempre todos los días hacen una actualización de diferentes mangas que estoy leyendo. Pero, siempre es No sé, como que siempre me acabo todos los mangas bien rápido y tengo que releer algunos muchas veces.
No, Dani, lo que pasa es que de repente, gracias Uroplay por ese follow, gracias, 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 gracias. Qué bueno que llegaste. La libreta es porque luego se me ocurren ideas para el canal. Ya ven que tenemos el canalito de YouTube, que espero que no me digan nada por decir esa palabra. Pero ya ven que tenemos ese canalito y entonces luego tengo que estar viendo qué videos tengo que hacer, porque luego a veces hago, no sé si han visto que luego hago recomendaciones de mangas y estoy haciendo la lista de lo que voy a recomendar, de lo que voy a decir, de por ejemplo voy a hacer un top 10 de manguas y entonces estoy viendo qué manguas quedan para hacer el top 10 de lo mismo y que no sea, por ejemplo, o sea, si todas van a ser de renacidas, de Isekais. Pero, sí, por ejemplo, de Isekais que renacen como niñas, ¿no? Isekais que renacen como villanas. Isekais que renacen como princesas. Isekais que renacen como esposas del villano o esposas del héroe, así. Entonces hay mucho, 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 mucho que planear. Entonces, eso hago, pues siempre tengo una libreta para no anotar las ideas que se me vienen en la cabeza. Y entonces. El rojo, ok, ¿no? Sí, el morado se va a enojar, Oyana. Y ya no me digan eso. Voy a tener que ponerle un cuac. Fíjate, Dani, que he estado practicando una canción. De hecho, sí quiero hacer un cover. He estado practicando una canción que me gustó bastante. Se llama. Se me fue el nombre. Se llama. Esperen. Se me va. No, pues dejen que vuelva. Se llama Chico with Honey Works, algo así. Como que son de un idol que canta. Y de hecho hay bastantes VTubers que han cantado esas canciones. Pero a mí me gustó mucho lo que dice en español. Y entonces he estado practicando la voz, pero se me va. Luego se me va la voz. Me quedo ronca y ya no puedo. Y ya cuando voy a cantar digo, ay, ya no tengo voz. Y entonces ya no canto. Pero sí, ya viene pronto, pronto viene el cover porque aparte quiero hacer el. ¡Ah! ¡No! ¡Que me están matando! Aparte quiero hacer. No sé si han visto que viene como con una intro tipo anime. Una animación. Más bien una cinemática. Entonces estoy dibujando todos esos pedazos los más que puedo. Pero la verdad es que sí me está costando bastante porque son como, ¿qué les gusta? 300 imágenes diferentes de lo que quiero dibujar. Pero estoy viendo cómo lo voy a organizar porque no voy a poder dibujar tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces yo creo que como en un mes, mes y medio. Tenemos ese cover, como en un mes, mes y medio. También déjenme practicar lo que es la canción, porque de verdad que, o sea, sí me la puedo guardar, pero luego se me olvidan una que otra cosilla. Se me olvida una que otra letra y entonces, no vaya a ser la de malas que mientras esté ahí cantando, pues ya se me olvide todo. Y porque aparte me dan muchos nervios, muchos, muchos nervios, pero sí ya pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Porque aparte sí estoy haciendo los dibujos, los pedazos de dibujo y quiero que quede lo más parecido al video original posible. Pero obviamente con mi persona ahí. Pero sí, sí lo estoy preparando, no crean que no, para el evento del año, celebrando el año. Yo espero poderlo hacer lo más pronto posible. También que no me falle el internet. Porque luego ese es mucho, luego que como está lloviendo mucho últimamente, me falla el internet a cada rato. Ay, no. Ahí va, la cinemática, ahí va. Me callo, me callo. Ahora sí les contesto rápido antes de que empiece la cinemática. ¿Jugarás Fortnite? Sí, voy a empezar a jugar el Fortnite, pero ¿qué creen que estoy? De repente, o sea, yo no lo sé jugar muy bien, entonces estoy como que practicando, porque soy mala con los juegos de. ¿Cómo se dice? De tiros. No sé cómo se dice. Entonces.
Soy muy mala para ese tipo de juegos. Entonces, estoy practicando un poquito para que no me vea tan manca. Porque sí soy manquísima para eso. Yo soy un bot, dices. Pues luego si quieren hago un sí, cierto, les debo un Fortnite. Si quieren el lunes o el martes preparamos un jugando con seguidores en Fortnite en el rojito, si quieren. Y ya armamos algo, ¿vale? Armamos algo para, ándale, los shooters, sí, eso. Ay, siempre se me va el nombre de las cosas. Como que tengo un problema, ¿saben? Pero sí, armamos uno el lunes o martes o miércoles, ustedes me dicen cuando pueden. Y armamos un jugando con seguidores en Fortnite. Sí se puede jugar, aunque ustedes sean de PC o lo que sea, ¿no? Creo que sí. Entonces sí, yo creo que armamos uno pronto, pronto. Y ya jugamos Fortnite. Un ratito. Un ratito porque tampoco, es que como les digo que soy bien mala para jugar ese tipo de juegos, la verdad es que siento que no doy el ancho y entonces me aburre y bueno, no me aburre, simplemente pues como no me matan muy rápido, entonces pues sí me enojo. Va que va. Entonces seguimos con esto de la misión, seguimos. Pues ya se nos activó el capítulo 2 del acto 3, acto 3 más bien. Y vámonos en barquillo. Barquillo. Al campamento de la resistencia. A ver qué nos ofrecen ahí. Espero que nos ofrezcan té y galletitas. Tengo hambre. No, no tengo hambre. Bueno, sí tengo hambre. En la tarde me comí unos sopes, hice unos sopes. La verdad es que alguno que otro me quedó medio crudo y me duele la barriga un poco. Pero me quedaron muy buenos, me quedaron muy buenos. Entonces, pero creo que no fueron suficientes porque tengo hambre. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me matan! No, espera, entonces no. Y entonces, pues sí, necesito aprender a cocinar porque. Dejo las cosas crudas. Masa cruda no es nada buena para el estómago, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Sam está comiendo un sándwich. Sopes crudos, sí, ya ni digan, ni digan. Qué horror. Lo bueno que no los hice para toda la familia, oigan. Solo para unos cuantos. Unos cuantos. Espero que no tengan dolor de estómago. Que yo creo que sí. Ahí voy. Me faltan como 750 metros, 740 metros. Un poco menos. ¡Ay, esa! ¡Ay! Ese cambio de cielo, la verdad es que me golpea los ojos así como. Toma. Bueno, ahí vamos. Todo eso lo voy a dejar para explorarlo después. Porque aunque quiero explorarlo ahorita, tengo los deseos de explorarlo ahorita. Siento que me va a quitar mucho tiempo. Me va a quitar bastante. No, yo quemo el agua. Yo también, Dani, no creas. Luego me dicen, hazte unas sopas marucha, ¿no? Y yo, bueno. Y luego ahí dejo el agua y hierve, 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 hierve. Y yo, ¡el agua! Y tienes que ir corriendo porque el agua se te olvida. Y ya el agua se quemó y ya no quedó nada en la olla. Sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Ya no puedo avanzar aquí, ¿qué onda? Creo que ya es mucho para mi pobre barquito. A ver. Nuestra diona está chiquita y no alcanza. Ahí está, él sí. Allá hay una torre, hasta allá veo una. A ver.
Pues se quieren, quieren ser llevaditos, pues tomen. Según los iba a jalar Venti, y yo no veo que los jale. Ah, sí los está jalando, creo. Sí, sí los está jalando. Ahí está, se murieron todos. Creo que le bajaron la dificultad a estos samuráis, ¿verdad? Porque se me hacen muy fáciles ya. Miren, ahí hay una torre roja que tengo ganas de ir a encender. ¡Ah! ¡Este es otro pedazo de mapa! ¡Este es otro pedazo de mapa! ¿Qué onda? ¡Wow! A ver, vamos a con... ¿A quién quieren que moje? ¿A él? Bueno. a él lo mojo. Así es que de repente se nos olvida que dejamos las cosas en la lumbre. Me ha pasado un par de veces y la verdad es que hay que tener cuidado con... Lo bueno es que mi estufita es de esa eléctrica, no sé cómo se llama. No, no es eléctrica, es de inducción. Es de inducción y ya evito que se quemen las cosas. Porque ya cuando ve que está muy caliente algo y no han ido por él, como que se apaga automático. Y eso está padre porque así evito accidentes. Ya no uso gas. Ya no. Ya no hay que usar gas. Tanto gas. Tanto gas. Ya llegué. ¡Wipi! Ahí está. Porque sí, la verdad es que el gasto del gas es demasiado, oigan. Está bien caro el gas ya. Bueno, lo escuché en las noticias. La verdad no sé, no he comprado gas. Yo no compro gas. ¿Ustedes compran gas? ¿En cuánto lo están dando actualmente? ¿En cuánto lo están dando? A ver. Sí, voy a mojar a Song Lee porque... papucho. El papucho de Song Lee. A ver. Me voy a aventar. Una, dos... Creo que es por allá. ¡Ay, miren! Es como una concha, unas... Un coral, un algo. Se ve bien bonito, parece un concierto ahí. ¿Almeja? No, una almeja no. Sí, como un coral, ¿no? ¡Ay, qué bonito se ve! ¿Y a dónde voy yo? Yo voy por acá. Sí, mojo a Song Lee, mojo a Song Lee. A ver. Ahí está, miren, un coso de este es para que tome fotos. Un mirador. Qué hermosa foto. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Este antiguo altar está cubierto de musgo. Parece que hace mucho tiempo que nadie lo limpia. Vamos a limpiarlo, ¿no? ¿No? Bueno, pues no. Arriba 74 metros. Vamos a ver. Arriba 74 metros. A ver si puedo. Me encantan las burbujas que flotan. Ay, aquí hay algo. Una burbuja. A ver, pues vámonos despacito. Despacito para no caernos. Porque no quiero que Song Lee muera. ¿Qué creen que me duele bastante cuando Song Lee se muere? Mi corazón, cuando Song Lee se muere, cuando Ningguang se muere. Ya todos los demás se pueden morir. Ay, Venti tampoco. Venti tampoco se... Venti tampoco se puede morir porque si no me pongo a casi llorar. Ah, no es cierto. ¿Ustedes qué? ¿Quién no les gusta que muera de sus personajes? ¿Quién no les gusta? A ver, creo que es por aquí. Por aquí. Arriba 32 metros. A mí, Klee. Ay, sí, también es bien chillona, Klee. Cuando se muere. Ahí está. Llegamos y seguimos con la misión. Y me callo. ここが僕たち渡津美島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡津美島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡津美島で民の安全を守ってるんだ。 鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん。でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦い。僕はしばらくここにいるから、何か用が、もし僕がいなければ
書き置きでも残しておいて。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡辺島を紹介するよ。Pues ya, lléveme. Quiero conocer esa belleza y usted no me lleva. Quiero ver a Kokomi en todo su esplendor. Corre, corre, corre. Corre, corre. Me gustó mucho el diseño de Kokomi. La verdad que aunque no sirva y nada más cura y sea como una Bárbara 2.0, porque la mayoría de la gente está diciendo que es Bárbara 2.0, no me importa. No me importa, yo la quiero. Ay, por aquí hay un coso, pero no lo veo. No lo veo, debe de estar oculto por ahí o por arriba, tal vez. Uy, no me dejaron ver a Song Li. Uy, sí me dejaron ver a Song Li. No, no me dejan. No me hagan caso, no soy una sucia, de verdad que no. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigamos con lo nuestro, sigamos con lo nuestro. Aquí hay como un punto de salvado arriba. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito diseño. Qué bonito está esto, ¿eh? Qué bonito. Ah, sí, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. Y ahora es para arriba 57 metros. Ok. Hola. Hola. Bárbara, es que sí, eso es lo feo, que dicen, la encasillan en un rol. O sea, dicen, es Bárbara 2.0 y hasta de la imagen de Bárbara sacan una Kokomi y de la imagen de Kokomi sacan una Bárbara y así como... Oh, ¿por qué hacen eso? Seguimos. Voz, es hermosa su voz. 我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は 一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、ん？鉄平じゃないか。お前、渡辺島に戻ってたのか。その方は。へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼女を渡辺島に連れてくるために。それって、まさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬いあの新人か。 Ay, 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 no exageren, dice. Ay, ay, ay. お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。では、三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、少し前に、 ある方から手紙が届いたのです。その方は渡辺島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡辺島の資源はあまり豊かではないので、この物資は 確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求もどうこうしたものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし三五宮様、前線への食糧供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら仲間たちが ご安心を。もう手配してありますよ。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、
それにあら今後は私も広報勤務部隊と相談し、しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。今一度確認させてください。渡辺島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれよりあなた渡辺島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊、あのメカジキの名を冠する特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に隊長になるなんて。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じ。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを、委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。特別行動隊にいる者は皆渡辺島の精鋭です。じゃあ僕は三五宮様、僕も抵抗軍に貢献。もちろんありますよ。後任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に。おお、気をつけていけよ。じゃあ¡Órale! Me convirtieron en capitana del escuadrón de bla 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 bla. Pero a ver si no nos dan puros monitos chafas. Así como tú eres la encargada, pero tú vas a hacer todo. Y los vas a ir a rescatar y vas a hacer todo. A ver, Okui. Vámonos. Vámonos a nuestro escuadrón a ver qué pasa. Me gustó un buen la Kokomi. Sí, a mí también me encantó la de pelo rosa, ¿eh? Me encantó, me fascinó desde que la vi. Dije, quiero a Kokomi. Y de hecho estoy esperando por ella desde hace mucho tiempo. Pero, pues tengo un 50%, un 50-50 que me salga. Porque la asegurada fue la Shogun. Entonces, Kokomi, si viene Kokomi en el siguiente banner, pues ya. Tiro por ella hasta que me salga, pero si no me sale, entonces voy a sufrir mucho porque... Ay, ¿por qué? Sí, la quiero mucho, pero no creo llegar a los 90, 180 tiros, la verdad. Apenas llevo 30 con un piti de 50 y tantos, 56 más o menos. Entonces no sé si me vaya a salir. ¡Sí! ¡Sí, Samo! La necesitamos en nuestra vida. Ojalá venga a casa. La verdad es que aunque sean bien, o sea, aunque no sirvan, su diseño me fascinó. Porque aparte siento que es como que la más original que llevamos hasta ahorita. De hecho, ella debería de haber sido Arconte. Porque como que es la más original de todos. La hicieron tipo pececito, pero no sé, me gustó bastante su diseño. Su diseño de koi. Koi. A ver, vamos a... Ahí está. Vamos a esta... Para que ya se nos abra el mapa completo. Ahí está, otro pedazo de mapa. Otro pedazo de mapa. Y entonces yo creo que nos queda acá como... Como que luego van a poner cosas acá, ¿no? En otro pedazo de mapa. ¡Ah! Y aquí está la... El agua. Sí, el hipostasis hidro. Aquí lo podemos encontrar. Yo supongo que
Vamos a tener que ir a pelear contra esa hipóstasis para sacar las cosas de Kokomi. Es lo más probable. Pero bueno, aquí está todo lo que tenemos que explorar de esta islita pequeña. Entonces yo creo que vamos a seguir la historia. Pero vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Es, ya llevamos una hora. Pausa de 5 minutos para que yo vaya a rellenar mi vaso de agua. Y ustedes vayan a donde tengan que ir. Si quieren ir a por un café, por algo. Y ahorita regresamos. Denme 5 minutitos. Ahorita regreso, ¿vale? Ahorita en... Es más, ¿cómo le pondré aquí como que pausa? Bueno, a ver. Primero voy a ofrecer todo. Y aquí voy a poner a mi... ¡Ah! Ok. Aquí voy a poner, no sé, a quién quieren bailando. Ya sea Jutao, Jutao que ella baila. A Jutao la voy a poner ahí. Ahí para que la vean bailar. Ahorita regreso, espérenme tantito. Sayonara. ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して。 さよなら。 ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して。 ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して。 Ya regresamos. Ya regresamos. Nos fuimos por el cafecito, el agua, el relleno, el refil. Es que les digo que tengo que bajar al baño. Y entonces ahorita no tengo como luz a la mitad del pasillo. Y entonces tengo que bajar rápido porque luego me da como que miedo. Porque soy como que muy asustadiza y siempre todos los días escucho algo de miedo en las noches. Entonces, No, pues sí. Solo a mí se me ocurre. Vamos a seguirle. 760 abajo. ¿Ustedes ven o escuchan o les gustan las historias de terror o el terror o, no sé, películas de terror? No sé, mangas de terror, algo de terror. O solo yo. A ver, vamos a... Aquí está la gente, miren, nada más creo que tenemos dos gentes para nosotros. Es nuestro pelotón. Habla con los integrantes del escuadrón. Solo tenemos dos gentes. Solo nos dieron a dos gentes. A mí me gustan. ¿Qué tipo te gustan? ¿Qué? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las historias de brujas y aliens. Ay, las de aliens me matan mucho porque sé que son reales. Son reales. Ah, no es cierto. No sé. Pero siento que. Bueno, ahorita ya seguimos. Aratani Mekajiki Nibantai no Taichoni Nime Sareta Katarisne. Sango no Miyasamakara. Gundemo. Izen Kara Anatani Tsuite no Uasanga Demawatima. Nanika.
問題。簡単に言えば、あなたが従う価値のある。それってどういう。普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を。おいら。Está. Nos van a probar. ¡Ay, cállate! No, Dani, cállate, cállate. No, eso sí me da mucho miedo. De hecho, porque hay así como una historia así cuando era pequeña, que como que recuerdo un brillo muy raro en mi ventana, y la verdad es que no sé. No sé, me da como que miedo. Porque aparte hay días que yo recuerdo que no, o sea, me iba a dormir y ya no recordaba en qué momento, o sea, en qué momento me dormía. Entonces está cañón. Por eso no sé. Por eso deben de cuidarse mucho y no tener una ventana ahí a la mano de su cuarto. Porque si tienen una ventana, entonces salen volando por ahí. Es muy fácil salir volando. Seguimos con esto. この会ありますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それもすごいです。自己紹介しましょう。私は光徳。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。そうだな、渡墨島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。Es broma. Bueno, es que ya saben que dicen que te abducen y te levantan por la ventana. Qué rara, ¿no? Dicen, no sé, la verdad, no. No estoy segura, pero ya ven que en las películas siempre sale de que, ay, es que salió volando por la ventana. Entonces imagínense, tienen la ventana ahí y nada más ven el rayo de luz y salen volando por ahí. Y pues no podemos ser los únicos en el mundo, en la galaxia, en el universo. Pero no sé si se pueda hablar de eso aquí. Que yo creo que no digas nada. Mientras no diga nada, no pasa nada. Pero sí, está muy interesante. De hecho, a mí me gusta bastante hablar de los alienígenas. Me gustan mucho las historias que tienen luego. Pero casi no hay. He visto que casi no hay historias así. Y las que hay, pues ya me las sé. Las que hay, pues ya me las sé. Entonces ya. No hay problema. Ay. Yo digo que si hay alguien, quiero que viva Thor. Sí, ¿verdad? Que viva Thor. Ay, estaría bien padre. Que si hubiera así como otro mundo de dioses. De dioses crueles y hermosos como Thor y Loki. A ver, por acá. Se supone que nos deberíamos de haber quedado en la retaguardia, a ver si no hacemos las cosas mal. Todo por quererme ir a chequear todo lo que hay aquí. Pero a ver, vamos a ver. Por cierto, muchas gracias por estar aquí todavía conmigo. De verdad que les agradezco muchísimo. No puedo seguir hablando como yo loca sola. Porque van a decir, ¿con quién habla esta loca? De menos hay alguien que me escucha. A ver, ok. Por ahí. Ah, miren, aquí hay un... Oh, no. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué mensa! A ver. Otra vez. No. Bendiga cosa. A ver, otra vez. Era por aquí. Ahora sí. Y ahí tengo que agarrarlo. Ahí está. Oigan, ya me tardé en llegar. Ya me tardé bastante.
Sí, gracias, Sam. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí hay que apoyarnos bastante, porque solamente entre nosotros nos vamos a poder apoyar. No hay más. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso se ve esto! Oigan, qué bonito se ve. Voy a tomar una tipo selfie aquí. Así como... Ay, no, pero el sol me lastima los ojos. Aquí hay otro punto de teletransporte. De hecho, ya no me dio tiempo de promocionarme en diferentes grupos, porque siempre todos los viernes me promociono. Bueno, intento promocionarme en los grupos, pero la verdad es que hoy de verdad que no pude. Porque aparte como que me sentía bien cansada por, no sé, como que me quiero enfermar. Espero que no, espero que sea mi mente jugándome una broma. Pero aparte de lo de mi ojo, que me lo lastimé, bueno, que ya como que se quiso curar. Bueno, seguimos. Ahorita les cuento, ahorita les cuento. これはまだ一部に過ぎません。どの拠点を攻めても 他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは、それは体調に危険が及ぶ可能性が。体を分ければ体調の護衛が減ってしまいます。少々不安が。ああ、おいらたちがこれくらいで傷を負うか。わかりました。では、彼らを一網打尽にした後。 O sea, me dan un ejército de 2 personas, conmigo 3. O sea, muy bien. ¿Y qué estamos hablando? ¿De qué hablábamos antes de ser interrumpidos por estos Ronin? Bueno, el punto es que gracias por estar aquí hoy. De hecho estoy luchando por ganarme las 500 protogemas. La vez pasada hicieron otro reclutamiento los de mi joyo. Y entonces yo pensé, dije, no, pues no me van a dar nada. Las pruebas que mandé no van a ser suficientes. Pues ya estaba pensando yo bien mal. Dije, no, pues no me van a dar nada, ¿no? Pero sí me llegaron las protogemitas. La verdad es que sí me llegaron. Y aparte, estuvo bien padre hacer los streams de Henshin. Porque, pues ya de menos, ya tengo 100 personitas aquí. Y está súper bien. Bueno, a ver, seguimos. Esperen. ¡Hokok! 他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡つみじ。よかったな。浪人も片付い。でもこれからどうするんだ。今回やっと分を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが。は？隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのため。ビビってただけのくせに。どうよ。 Pues ya, vamos a ver a Kokomi para que nos diga las nuevas órdenes, a ver qué quiere. A ver qué nos dice, qué nos da. Ay, ¿qué es esto? ¿Lagartijas? ¿Qué es esto? Una anguila, guácala. Se veían bien guácala, bien feas. Ay, me dan mucho asco a mí las lombrices. Y se veían horribles. Pero bueno, ahorita nada más voy a sacar las gemas estas que están aquí. Yomi, gema. Y aquí también hay. A ver, espera un minutito y otro más. Me encanta esta habilidad de Song Lee porque ya no tengo que estar peleando con romperlas estas con Claymore. O con algún poder súper poderoso como el de Klee, el de Yanfei, el cargado. Ya nada más. Con Song Lee hace su ataque y ya. Entonces vamos a ver a Kokomi, a ver qué nos dicen. Y aparte vamos a ver el logro que hicimos.
Obtén el reconocimiento del escuadrón. Yupi. Y ahora sí. Pues les digo, deberían de intentar los que juegan Genshin. Deberían de intentar hacer este... pues... este evento del reclutamiento de streamers. Porque la verdad es que sí, sí te dan... Y es facilísimo. O sea, nada más tienes que entrar a un enlace que te dan ellos. Vas, entras. Ahí te van a decir las siguientes instrucciones. Y ya. Ya nada más tienes que cumplir las 15 horas aquí. Jugando. Y es todo lo que tienes que hacer. Y aparte, pues si lo juegan ustedes... ahora sí que... que diario, pues haces las horas bien rápido. Entonces está muy bueno, está muy bueno. Y ahora voy a ver qué quiere Kokomi. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y nada más acabamos la historia. A ver qué tal nos va. そのような試練も報告に来たということは、私見島にいた浪人たちをすでに追い払ったと。もちろん。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね。昇進は まだてっぺんには任務を手配しました。幕府海軍、彼は後方にいたくないようでしたので。ところで、話は戻りますが、特殊な任務？はい。渡津見島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃、 そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですが、タイがそこへ行った時、何も危険はなかったとのことでした。この信、これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。鉄兵が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気の鉄兵、本当に大丈夫？あいつうっかり屋だから。 なんか心配だ。そうだ、訓練。久しぶり。どう、メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えて、彼らの俸禄を増やして 報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それから、なんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換え、小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて。ふふん、僕を舐めてもらっちゃ困るな。 今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしている。そう、海戦で大きな手柄を立ててね。今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい招待でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も製作中だってサングロミヤ様から聞いたんだ。製作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。 本当にありがたいことだ。これもすべて支援があったお。その隊服、オイラに。もちろん、君も僕たち、渡津見島軍隊。やったー！隊長、新しい作戦任務が。ああ、今行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も、僕に軽々追い越されないよう。オイラたちがお前に負けるもん。うん、それはどうかな？僕は今絶好調でね。 Creo que ya sé por dónde están llevando esto y la verdad es que un cliché. Pero bueno, ahora vamos a ver las rocas, vamos a ver
Vamos a ver esta cosa. Vamos por acá. Vamos a ver. Espero que no hagan lo que pienso que van a hacer. Porque... de verdad, es mi cliché, es mi cliché. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a ver a dónde nos llevan estos... logros. A ver, se supone... No, no se supone. Por aquí debe de haber un... Allá. No sé si ustedes ya se imaginan qué va a pasar con el TPI. No sé si ya se imaginan, pero de verdad que si lo hacen es muy cliché. Muy cliché. No, no. Ojalá y no. Pero bueno. No sé por qué algo me dice que sí lo van a hacer. A ver. No lo diré porque qué tal si nadie se lo imagina. Bueno, qué bueno, qué bueno que no sabes aún, Dani. Te va a dar un paro cardíaco cuando lo sepas. A ver, vamos aquí. La verdad es que no me acuerdo cómo se... Esas estatuillas. Aquí. Voy a cambiar a Venti por la Shogun. Voy a cambiarla. Shogun, 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 Shogun. Que ya no puedo vivir sin la Shogun. Ay, espero de verdad. Ahorita que lo terminemos. Si no, se los diré. Este troco. Y por este cangrejillo. Ah, es que creo que es... Ok. No, esperen. Entonces con ella no. Voy con Sara. Es que ya no me da el tiempo que necesito para... prenderlas todas. ¿Dónde está Sara? Okay. Ay, qué bonita es, ¿eh? A ver, aquí hay uno. Uno, dos, ash, tres, son cuatro, ¿no? Uno, a ver, esperen, ¿dónde está el otro? Son cuatro, a ver, uno, dos, ahí quedó. ¡Ah! ¡Qué burra! ¿No son tres? Espero que no sean... A ver, uno... Dos, tres, ahí está. Ah, sí, eran tres, pensé que eran cuatro. Vamos a darle duro. A darle sin que se pueda resistir. Ah. A ver, vamos a darle un golpecillo. Ahí está. Habla con Paimon. Ok. Ahí va, creo que nos va a decir algo. もう何もないはずだから早く戻ろう。俺、てっぺだ。僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に、ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人、万が一危険にでもあっていたら、 僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど。てっぺ、お前はここの雰囲気。うーん、そう言われ。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり。魔人オロバシ。ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわあ、あんなにでっかい蛇の骨。見ただけで体が震え上がって。
今の渡積島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロ、それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。無双人狭間ってライデン将軍に切ら、そう。でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切、オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかり。君たちは早く三五宮様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているか。心配しないで、僕は。まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戦え、戻ってここ見に報告。Qué extraña tos. Casual que le dio ahorita. Casual. ¿Qué le pasa a Tepey? En fin. Vámonos entonces a informarle a Kokomi. A ver qué nos dice. Y a ver qué, si ya vamos contra la Shogun o qué. ¿O qué pasa? ¿Qué pasará? Estoy nerviosa. Ah, no lo sé. Espero que esté buena la pelea final. Si es que ya vamos con la pelea, no creo. Yo creo que todavía nos falta otra actualización para ir contra la Shogun. No creo que nos lo den tan rápido. Ah, miren, ya está el zorrito ahí. Vamos. Kokomi, ¡modate kita zo! ¿Ore? ¿Gorou mo iru no ka? ¿Nani ka atta no ka? Nanka sugoku shinken na hyoujou da na. Kono ijou ga hassei shita hito wa どれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい。ほっごろ、彼らの言う秘密兵器は、ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ということは支援者の正体はファデュイだったのか？しかしなぜファデュイがこのような、いえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは邪眼の使用禁止を一刻も早く軍、近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。また異常のある。早く見に行こう。 Lo sabía, le había visto el pelo blanco. Yo dije, ¿por qué tiene el pelo blanco? ¿A poco siempre lo tuvo blanco? No, hay que ir con Tepey a salvarlo, dicho. ¡Corran! ¡No! ¡Deja de saltar en el árbol, oye! ¡Corran con Tepey! ¡Corran! ¡Hay que salvar a Tepey! ¡No sé! Como que me da igual Tepey, pero... pero bueno, hay que ser buenas personas. Miren unas conchas. ¡No! ¡Joyas! ¡Perlas! ¡Perlas! ¡Perlas de coral! ¡Ha de ser para Kokomi ahora que esté! Hay que... yo supongo que hay que juntar bastantes para ella. Así que las voy a ir juntando de una vez, por si las moscas. Ahora. Con razón, ya decía yo que veía a Tepey como que blanco del pelo, pero dije, no creo. Ah, esa es mi imaginación nada más. Pero ya vieron que no. ¿Dónde está? ¿Es este? Esta es una muchacha. Ay, ¿dónde está Tepey?
Tepey. ¿Es este? No, este no es. Hiroyuki. Aquí, en la puerta. Aquí, por acá. Pap, pap, pap. Ahí está, mírenlo. Ahí está, chao. Ay, no, este no es tampoco. ¿Por qué todos los NPCs se parecen? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tepey? Tepey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese es Kiyoko. No sé ni quién es Kiyoko. Esta es Momoko. Y Tepey se supone que está por aquí. Yo creo que está arriba. A ver. Duele un poco, dice. ¿Pero qué le duele? ¿Qué le duele? Sí, son como... Sí, 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 todos se parecen, Son las Joy de... Pokémon. O las no, aparte de las enfermeras, la policía Jenny. No la encuentro. Se me desapareció. Ahí está, ya lo encontré, ya lo encontré. Ah, Kimitachika, Kitandane. Un anciano ya, es un abuelo. Chotto matte ne, ima tatsu kara. Are, okashii na. Karada no chikara ga nukete. Ah, mada kuwashiku itte nakatta ne. Boku wa saikin, iku fune ni notte bakufu gun to kaisen wo kurihiroge, hitori de bakufu bushi wo gekitai shi, kyoten ni kousoku sarete ita nakama wo tasuke. Motto tsuyoku naranai to. Tsuyoku nareba, motto takusan no koto ga dekiru. Are, boku no himitsu heiki wa? Itsu kara daro? Kimi ga mekajiki 2番隊の隊長になってすぐ彼らからこれをもらってね強くなりたいと思えばこの秘密兵器は僕に答えてくれるそう言ってたまるで神の目みたいだろ僕は神の目を使ったジャガン聞くからにいいものじゃない神の目と何が違うのおそうだったのか確かにこんな得体の知れないものここ数日どんどん疲れが溜まってきて心以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど今日帰ってきたらはあやっと君にやっぱり僕は神の眼差しを一つ君に頼めるかな僕たちの回復ができたら僕の分もなんて表情してるんだ相棒大丈夫少し休むだけだから。てっぺい。おい、どこ行くんだ？おい。Ya le hicieron enojar, ya le hicieron enojar. Vámonos contra los monos feos. No, ¿qué le hicieron? No, ¿qué le hicieron? Pobre hombre. A ver, a seguir, a seguir, a seguir. てっぺいの容態は。すでに軍にあるすべてのジャガンを接収すほとんどの人に生命力の流出が起きていましたがですがごく一部で三五宮様今からこの件で倒れた者の負傷兵をただ兵士たちは皆ジャガンと知ってもなお使い続けたいとさこの件はあなたに任せますこのような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょうその何かお考えはありますかいけません鎖国令は未だ続いています彼らのジャガンはおそらく稲妻で生産されこれほど莫大な人員と資源を動かせるということは背後に必ず本土の勢力が加担し彼らを阻止するためにはジャガンを生産している工場を潰すあなたにそのような危険を犯させるわけにはいきます三五宮様ジャガンの接収は急いで行われたため軍隊の準備でこれ以上時間を費やせばはい少しジャガンを接収するときからこの件についてはすでに考えていました巨大な工事これらの条件に合う場所はそう多くありませんそれに兵士たちがジャガンを手に入れた場所私はあなたを止めません私たちは多くの戦友を失ってきましたあなたまで失いたくありません
え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。Apúrate, Paimon, apúrate, te dejo. Sí, está hermosa esa Kokomi. Y aparte, la voz que le pusieron me encantó también. La voz en japonés me encantó, me encantó, me encantó. Pues vamos a darle sus golpes a esos fatuicochinos. Por fin yo creo que vamos a poder abrir el santuario ese, ¡ay! ¿Cómo se llaman? Se me van los nombres. ¡Ah! ¡El santuario! No sé cómo se llama, no sé cómo se llama. El dominio, el dominio, el dominio. Ese dominio, vamos a abrirlo. Porque está cerrado, entonces... Pues ahora sí se hicieron enojar a la Traveler. Esta vez sí se vio enojadísima. Porque como que sí se encariñó con Tepei. No sé por qué. La verdad yo no me encariñé con Tepei. Porque quizá muchos lo hicieron. Quizá, quizá. Entonces vamos aquí a ver... Supongo que... Miren, ahí tiene que salir el... Aquí tiene que salir el dominio. Pero... No sé cómo. Es que aquí no he logrado encontrar cómo abrir... Bueno, cómo encender estas cosas. Simplemente les echo rayo, tal vez. Con rayo. No. Según yo es con fuego, pero por ejemplo, como está lloviendo todos los días, todo el día, a cada hora, a cada minuto, la verdad es que no he encontrado cómo prender o hacer esto de las... de la fogata. Entonces, voy a ver si es por abajo. Voy a ver si es por abajo lo de la misión. Y luego me peleo con esto. Creo que sí es para abajo. A ver. ¿Será contra...? No. A ver. Ah, sí, creo que hay un hoyo ahí. Ah, sí. Entra en la fábrica de los engaños. Pues vamos. Vamos a ver. Desafío a un jugador. Esta vez me voy a llevar lo que dice, lo que pide aquí, que es hielo. Me voy a quitar a ella y me voy a llevar, ¿quién? Es fuego. En lugar de Ningguang me voy a llevar a Klee. Y en lugar de ella me voy a llevar a él. Y así llevamos todo lo que necesitamos menos electro. Bueno. A ver. Tal vez Sabido podría llevarle. Podría llevarme a Beidou, pero no la tengo armada. A la Traveler. No, yo creo que voy a ir así. Voy a ir así y me vale el electro. Espero que no necesite nada electro para prender, no sé, cualquiera algún acertijo. Alguna piedra, algún algo, porque entonces sí voy a tener que regresar. Y eso va a estar feo. Va a estar horrible, horrible, horrible. Portal de resurrección activado. ¿Y dónde se activó? No sé. Pues a ver, vamos. Ah, miren, aquí tengo cositas. Ah, yo pensé que podía. Dije, ¡guau! Me estoy protegiendo bastante porque no sé qué encontraré aquí. Vamos a darles con todo. Un poco de esto. Toma. 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 Toma.
Toma. Me encanta porque no... A pesar de que a Klee no la tengo subida de talentos, porque no he podido ir por sus cosas, se me ha olvidado. Se me ha olvidado ir por sus libros de talento. Este, creo que no va mal. No va nada mal. Es que entre Hutao y ella, la verdad, estoy en un dilema muy grande. Porque tengo para coronar a una... Bueno, para coronarlos. Pero estoy entre ella y Hutao. Entonces no sé. Ay, ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí. Va. Y aquí vamos. ¿Por qué no te puedes recoger esos... esas médulas, oigan? Están bien buenas esas médulas y yo que necesito bastantes para cuando me salga Sayu. Cállate, Paimon. ¡Cállate! Ahí está un cofre. Recuerden revisar bien aquí porque luego hay cofres y, por ejemplo, luego no los alcanzamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí... Luego, yo he dejado bastantes cofres en los dominios y ya ven que ya no puedes volver. Porque son los dominios de historia, entonces ya no puedes regresar. Y yo me he perdido bastantes, todo por andar ahí papeando moscas y no revisar. Eso me pasó una vez. ¿Qué te pasó una vez, Dani? ¿Dejaste cofres? Es que creen que luego... siento que me escuchan después de que ya hablé. Entonces, por eso luego les pregunto de qué pasó. La situación de la guerra civil en Inazuma aún no está clara. Cuanto más se prolongue, mejor será para nosotros. Para expandir la demanda de engaños del ejército de resistencia, instigar la guerra y mantener viva la voluntad de seguir con la guerra por parte de ambos bandos. Pedimos a todos los compañeros que apoyen al oficial de asuntos marítimos de segundo grado, Nathan, para poner un alto a las aspiraciones de las tropas de Sangonomilla a la brevedad. ¡Sí! De hecho, ¿eh? ¡Ay, sí! Yo lo dejé en una... del dominio... ¿De quién fue? Creo que sí también fue la de Hutao, cuando te están cayendo las cosas. O los pisos te están cayendo y tienes que echarte a correr. Ahí dejé bastantes. ¡Hola, Guiller! ¿Cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás por acá, qué bueno verte. Si ocurre algún imprevisto, bla, 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 bla. Pero sí, en estas cosas es bien fácil que se te vayan uno que otro cofrecillo, porque pues no nos da tiempo de investigar. Por ejemplo, en ese se iban desapareciendo las paredes. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Miren, por ejemplo, aquí hay un cofre y yo ya lo hubiera pasado, ya lo iba a pasar así sin ver atrás. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí. Acá. ¡Ay, no, 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 no! Así. Así es como dejas las cosas. Claro, ¿por qué no? A ver, ya. Tengo que fijarme bien para no morir en el intento. Ahí está, otro para acá. Espero que no esté dejando cofres. Ay, no. Esperen, esperen. Ay, 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 ay. Acá hay otro. Y aquí tengo que pasar esto súper corriendo, ¿eh? ¡Ay, no! Me están matando. ¡Córrele, córrele! Aquí está el tercero. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Supongo que hay que bajar. ¡No! Sí. Regresé a donde mismo. Aquí. Ahí está, se abrieron. Abrir. Creo que llegué a donde empecé, pero creo que está. Es normal. Ahora.
Ahora, ahora. Por aquí creo que el agua te mata. Changos. Ahí está mi niño. Claro que sí voy a salir con vida, ¿cómo? Van a morir todos, van a morir todos. los mataré a todos. Sáquense. Toma, toma, toma. Este, el del martillo y yo siempre tenemos como que este roce porque siempre es el que más me cuesta trabajo matar. Este mero. Me cuesta bastante trabajo matarlo porque nunca traigo hielo. Y ya ven que este cae con hielo. Ah, bueno, pero ya. Tengo a la hermosa de Diona. Digo, un meteorito. Y ahora sí, pácate. ¡Ay! La señorita. Superintendente de la fábrica, ¿quién es? Vamos a darle duro. Toma. Creo que es este el que le tengo que dar. No, es la muchacha, a ver, la Fatih. A ver. Ay, pero no te escondas, mugrosa. Luego, me gusta mucho el ataque que tiene de los espejos. De hecho, deberían de sacar una personaje así para aquí. Para nosotros. Que sí está muy buena. Y así de grandota, ¿eh? Así de grandota deberían de sacarla para nosotros. Comparemos la medida de Klee con su medida de esta mujer gigante. Ahí está, seguimos. A ver qué tal nos va. ¡Ah! ¡Wow! A ver, oh, por Dios. No sabía que nos íbamos a encontrar con él. ¡Nah! そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに死亡者はもちろん他にいる。ほら、すごい腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？どうやら変わっちゃったみたいだね。 些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。邪眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも邪眼は彼らの願いを叶える機会をさせたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい。これを実現するのにかなりの力を費やしたのは 僕たちにとって有益なことだからさ。 Mal momento, pero ahorita vengo. Déjenme un minuto que llamaba de la naturaleza. Vengo, 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 porque si no, 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 no puedo continuar con esto.
Ya vine. Perdón. Ay, es que no, creo que fue demasiada emoción para mi cuerpo. Ay. ¿Cómo están? Qué bueno que están acá. Qué bueno que van llegando. Ya vamos en la parte buena. Ay, los conflictos crean un mercado de los engaños, pero que nosotros solo dejamos que la posibilidad de obtener un gran poder atraiga a los débiles. Por un pequeño precio obtienen la sensación de controlar el mundo. Cambiar tu vida por un poder supremo es un buen trato, ¿no crees? Así que fueron los Fatui los que iniciaron el decreto de captura de visiones. ¿Ustedes han estado detrás de él todo el tiempo? Desde fuera Inazuma parece impenetrable, pero por dentro es una tierra de oportunidades. Con un poco de esfuerzo, fuimos capaces de destruirla desde su interior. ¡Wow! La eternidad prolonga las cosas por mucho tiempo, pero también las vuelve más frágiles con cada segundo que pasa. Por Dios santo. Amo a Escaramucha. Por ejemplo. Gracias, Dani. Por ejemplo, mira a tu amigo de la resistencia. Ya no hay nada que puedas hacer. Es una causa perdida. Oh, por Dios. Es como una burbuja dentro del agua, hermosa por un momento hasta que llega a su destrucción. Cuantas más cosas les quitas, más se aferran a ella. Y cuando más incompetentes son, más decididos están a luchar contra ella. Ja, 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 ja. Qué gran farsa. Deberías ver el lado divertido de todo esto. Bueno, ya me callo, ¿verdad? Mejor lo dejo hablar a él. Ya nos enojamos. Oh, por Dios, ¿qué me está haciendo? ¡Qué demonios! ¿Qué pasó? ¡Ya! A ver, sigue. ¿Qué viene lo del tráiler, no? Ahí viene. Seguimos. Hasta que nos diga... ¿Ya? ¡Ah! Interrumpí la historia de Escaramuch. Pero no importa. Lo buscaré y lo pondré en la parte de la historia. Vengo. なるほど。少なくとも脳に支障は来たしていないようじゃな。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。おい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか。 オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか。おそらくあの巫女どもを探らせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと 全て本物の自我。ただ差し当たって人間に属するこの社会において、もっと人間というものを研究するんじゃな。小さい。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残標というものが 一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じ<笑>そのようなことを考えるより
どうわらわに恩を返すか考える方が重要でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。何時は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい。すでにあの渡墨島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。あの残票というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため三五宮心美という女実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも何時に何時あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍。その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってこと。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそ雷電将軍。この国の永遠を追い求めるには肉体はやがて土に帰り人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し瞑想を用いて全ての障害を回避している。じゃああの刀で切り開かれた一心浄土。あやつの心の世界のようなもの。自我の世界に閉じこもり外の雑務は全てただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でも雷電将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃがあやつのやり方、あやつの言う永遠はもうとっくにあやつまるところ失うのが怖いんじゃ。何時とわらわは同じ立場におる。何時はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とそしてここが肝心なんじゃが一心浄土がえいの。それがお前の考えたメガリ。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりする。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にまだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的にあやつは何時に十分な関心を持っているということじゃ。他のやつは入ったこと。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度何時の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対雷電将軍特訓。何時のために特別に用意したんじゃ。Órale. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, de hecho. Ahora ya la quiero acabar. Oye, ahora ya la quiero acabar para ver qué, a ver qué hacemos. A ver si hacemos lo que quiere. Oigan, qué buena revelación.
Está buenísimo esto. Ahora sí, aplausos para mi joyo. Sí se rifó con la historia. Ahora hay que ver si lo logramos. Si logramos pasar la prueba. También Jay como que me da un parecido a la Shou, ¿no? Con los ojos. No sé, siento que es muy igual. Solo que con el cabello teñido de rosa y las orejitas. Ay, ¿es esto? No, no es esto. Ah, aquí. Vamos. ライデン将軍の技が再現できる宝器とでもいようか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び、対策を立てれば戦いも有利になる。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中からに。 Wow. Completa el entrenamiento anti Shogun Raiden. Pues vamos a ver qué tan difícil está. Ok. Ay, no. ¿Qué rayos está haciendo conmigo? Evita que te golpee. Ok. Oh, pues. Llevo dos. Song Lee puede evitar cualquier cosa. Con Song Lee nada es difícil. Ahí está. ¡Ah! Otro. 5, 5, 5. Ahí está otro. Pues esto es trampa. Porque Song Lee no debería... ¡Ah! Ya me va a quitar otro. Ahí. Ahí está. Creo que sí lo evito. ¿Sí lo evito? Ahí está, lo evité, ¿no? ¡No! ¿Por qué? Ah, a ver, completa otra vez. ¿Por qué no lo evité? Me dio. Ah, no tengo que recibir. Ah, ok. No tengo que recibir ninguno. A ver. Evita que te golpes recibidos. Ah, y ahí me pegó. O sea, tengo que evitar. Ah, no inventen. A ver. Tengo que evitar que me pegue. Ya. Yeah. Wow, no, pues sí está un poco difícil. Un poco difícil, si no es que bastante. No, ya me pegó. Ya llevo dos. No puede ser. Ya llevo tres. No, pues ya. A ver. No me pegó. Uno. Ah, sí me pegó. ¿Cómo me puede pegar? Tengo que resistir. Ah, perro. Ya llevo dos. Ay, no, puede ser. Ya llevo tres. Ah. 3, 3, 3. No sé si me tiene que pegar lo menos posible o no pegarme nada. Uy, sí me pegó. 5. No puede ser. Ah, no. O sea, me tiene que pegar 5 veces a lo mucho. No me puede pegar menos, más. Ay, 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 ay. No. Ahí va. No, no.
Ah, ya me pegó uno. Ya me pegó dos. No puede ser, qué cochinada. A ver. Ay. Ya me pegó tres, no. O sea, así de perrísima se va a poner la Shogun. ¡Ah! Ya me pegó cinco. No puede ser. Ahí está. Ay, no. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿No me escuchas? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Díganme que sí me escuchan. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me oyen? Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? A ver. Tiki 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 tiki. Me oyen, me oyen, me oyen. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. No, ay, no puede ser. ¿Escuchan? Estoy hablando como loca, seguramente. Estoy hablando como loca. ¿Ya, ya me escuchan? Bueno, 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 bueno. Estoy hablando como loca. ¿Desde aquí no me escuchan? No puede ser. Estoy queje de esto. Que no puede ser que no lo pase. Se supone que nada más me puede dar como 5 golpes. Y me está golpeando bastante. No. Me pegó tres ya. No. No, qué. Ganzan Hachiku. No, que puede ser. No, no, no. Sí, ya me escuchan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me oyen. Es que estaba hablando desde hace rato y supongo que en algún punto esto se descompuso y ya no me dejó. Pero me estaba quejando de que dice: evita que te golpee el movimiento rematador. Me golpeó. Evita que te golpeen 10 veces. Ya más o menos aprendí cómo pasar esto sin que me pegue. Y ahí me va a pegar otro, o va a querer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada más llevo uno. Uno. Uno, uno. Ahí está. El rematador. Ay, por andar ahí tomando el aire. ¡No! Llevo tres ya. Ahora este. Este es el bueno. ¡No! ¡No! Es que ese sí no sé cómo evitarlo. Se supone que tengo que romper la bolita lo más rápido que pueda, quiero suponer. ¡Uy! Ah. No puede ser. A ver, vamos a ver. Ay, sí me pegó. No me pegó. Ay, casi. Ay, no. Casi, 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 casi. Ahorita voy a tener que... ¡Ah! No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este sí está un poco complicado.
Pero está bastante entretenido. Porque si así va a estar de difícil la Shogun, la verdad es que sí tienes que practicar. ¡Ah! Tienes que practicar bastante. Esto. ¡Ah! Oh, no puede ser. Llevo cuatro golpes. Espero ya no recibir más. Oh. No, ya. Ah, ya dime que ya. A ver, ¿dónde está el rematador este? No. No. Es que ese no sé cómo lo podemos superar. Tal vez elevándonos en el pilar de sonido. Tal vez. Solo tal vez. Llevo dos. Ay. Este sí está. ¡Ah! Sí está un poco complicado esto. Porque de plano. No sabes cómo te va a atacar. Uy. Ya, ¿no? Creo que ya. Ahí está. Ya. Ahora falta el golpe este de la Shogun. Ay, ¿por qué? Si no me dio. Ah, ¿cómo se podrá pasar ese último? Es que no sé cómo puede ser posible que no te dé. Tal vez con hielo, a ver, déjame cambiar a... A Chinkyu por él. A ver si... Así. Es que eso está bien difícil. A ver que me diga algún consejo. Oh, bueno, pues. Ahí voy. No me regañes. Ay. Está un poco difícil esto, ¿eh? Es de que no te peguen. Y luego la cosa esa que... Yo supongo... ¡Ay! Sí. Ok, tenemos que alejarnos de él. Ok, y aquí ya vamos aprendiendo un poquito de los ataques que tiene. ¡Pala! Ahí está. Y ahora hay que fijarnos dónde sale el hoyo este. ¡Ah! Ya me pegó. Es que no alcanzo a acabar con ese ojo. De plano. Pues yo creo que lo vamos dejando por aquí el video de hoy. Porque yo creo que va a costar bastante tiempo estar entrenando. Más que nada para pasar ese último ojo. Que supongo que lo tengo que deshacer lo más rápido posible. Pero como que los ataques que le estoy dando no son lo suficientemente... pues no le hace el daño que necesito para que lo rompa el ojo mugroso ese. Entonces, yo creo que lo vamos a pasar. ¡Ah! El video que viene. Empezamos con esto. ¡Ay! No puedes ir, oigan. ¡Qué horrible! Está esto.
Y así sirve que ya nos vamos a cenar. ¿Qué van a cenar? Espero que cenen rico. ¡Ah! Me choca. ¡Ah! No, 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 no. Hay cuatro. Ay, no, ya me dio el 5. Todavía no me da el 6. Ya casi 6. Mendigo ojo. Ah, no, ya. Acá está el ojo. Es que no hay una manera, oigan. Ahí está. No, yo creo que. Entonces yo creo que aquí ya terminamos el video de hoy. Y ya mañana le seguimos a ver qué tal nos va. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo el día de hoy. Yo creo que mañana ya investigo cómo se pasa esto. Yo comí salchicha con filete de pescado. Qué rico, qué rico, qué rico, Dani. Provechito, provechito. Nos vemos entonces mañana, yo creo. Nos vemos en otro directo. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos. Adiós.